yo qué pasa. Como siempre, tío. Como siempre. Como siempre, primerito. No, desde luego que no vaya. Amigo, que lo está guardando, lo está reservando para mañana. Amigo. Normal, tío. Normal. Eso no corto, no, tío. Normal. Era importado con la luz, tío. De manera tampoco, tampoco le van a hacer mucho un farto a la luz. Así es la historia hasta ahora. El jinete cabalgó, halló un templo. Y al girar una llave despertó al gigante de su sueño. «¡Los hacedores me necesitan!», bramó el custodio. Y así marchó en busca de su única esperanza. Pues ahora la... A esa hora la va a ver su puñetera madre, porque yo no lo voy a ver.
Eso es que básicamente que no lo va a hacer. He tirado piedras más grandes. Eso que no lo va a hacer. Vale, nada, tío. Paso, toma. Que lo oculta, digo. Tengo yo que activar aquí. ¿Dónde voy a coger yo esto? Aquí, mira. Aquí tiene que haber algo. Eso es para arriba. Por aquí que hay. No puedo. Tampoco puedo tomar una buena plata. No, te digo a ti que no lo hace. No te digo a ti que no lo hace. Te digo a ti que no lo hace. Quédate ahí. Yo iré a la puerta. Estoy listo. No, porque no te están. A esta altura que no te están. Ya sé que parecía fácil, pero podrías darte un poco de prisa. Tienes que ponerme un poco de prisa, porque no hemos visto que subió de la rueda. La pelota, el pedazo maricón, y que parece fácil.
Entren un poquito. A ver, podiste joder. Parece el momento de luchar. Voy a arrancarte piedra por piedra. Sí, arranca piedra por piedra, ¿verdad? Ponte de cerdo. Yo me encanto. Y tiene como la tarde de pues va, listo. ¿Esto qué es lo que es? Muy bien, ya te tengo. Cogernos el gambero. ¡Ole! Ya está el nene en el pesteje. ¡Ole, ahí! Está el pobre tico ahí atosigado perdido. Está el pobre atosigado perdido. Yo me cambié la foto de perfil del WhatsApp. Eso te lo hace rápido. Voy a subir yo por aquí. Quédate ahí, yo iré a la puerta. Ay, mira. ¿Cómo pesa esto? Esto ya lo tiene. No, ya la despegué también, macho. A ver, la vi.
Y ahora que me fijo el vídeo que puse de 5 artículos, coño, casi 200. Cago en la hostia. Oh. Tu, 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 tu. Joder, no, desde luego. De todo, perfecto, casi 200 kilos con él. No importa, podría hacerlo durante horas. Ahora quitarte la piedra, no creo que está algo, tío. No, la piedra no, miento. Ahora baja la puerta. Tómalo entonces. Por aquí. A ver, el gorila ese. Buena caída. Típico, el típico mapita, ¿no? El mapita de mamorra.
funcionado. Agarre mortal. Con la habilidad de agarre mortal, Muerte puede agarrar ciertos objetivos a gran distancia. Muerte lo aprovecha para arrastrarse a sí mismo hacia objetivos grandes o para atraer hacia el objeto más pequeño. Con el juguetito que pillo ahora nuevo. Guadaña de hacedor. Guadaña forjada del mismo acero usado para crear el guardián. La hoja lleva engarzada antiguas runas de hacedor que denotan su calidad y son lo bastante afiladas para cortar piedras. Vale, ya tengo un capítulo. Tiene lo que yo quiero que tenga.
¿Qué? Vale, ahora esto para mí. ¡Fuera! ¡Gol te aplastará! Me está comiendo gente. Nada más con los rockers, tío, nada más puta. Nada más que con los rockers, tío, no me están. No, pues está con tío. ¡Quema! ¡Quema! Ahora hay que ir para el Capitán Furio. Primera.
¿Te has visto? No, tampoco por lo que va a hacer. Para lo que iba a hacer tampoco. A ver, yo te... Si eso sería bien ya. De puto en cuarto, en este cabrón. Poca ninguna tiene la luce. Quiebro contraofensivo. Sin muerte esquiva un ataque del enemigo de forma especialmente hábil. Aparece un destello de su forma de segador para contraatacar al rival. Por la que va a salir perdiendo las luces. La que va a salir perdiendo las luces, porque nosotros no tenemos nada que perder. ¿Quién lo va a entender? Y viniendo de luz y pie levantando. Viniendo de luz que no te extraña. Yo es que ya te lo dije, yo no lo voy a ver, yo a la luz y no la voy a ver más. A la luz y no la voy a ver más. Thank you.
Que no te extrañen. Viniendo de luz y ya es que ya... Paso. Nos engancha. Este me voy a subir aquí. Ramiro, vale. Llave de esqueleto. Ahí estamos a toda la cadena. Como me la pongo para volver otra vez. Ah, tener equipo. Vale, ahora mi pregunta es, ¿cómo llego? A ver. Voy a abrir esta, voy a abrir esta. A ver esta puerta. Para
mi pregunta es cómo... Ahora mi pregunta es cómo llego yo ahí. Normal, tío. Que la Lucy no vaya a ver. La Lucy se está pasando tela. Vale, no creo que estoy liando yo para. Todo, no, pero aquí no puedo tirar. Pues sí, si lo quería subir. Si lo quería subir, por mí no hay problema. El último que sacar, mala. Lleva aquí nada más. ¿Quién lleva aquí nada más? Espérate aquí.
No, por aquí no. Ay, qué jodido. Hombre, no, pero no me parte ahí. Madre, tengo que abrir. Necesito más ira. Joder, macho. Vale, esto es de calentamiento.
Ay, tío, me arrinco una vez. Ya me la meto hasta para aquí va. Ahí. No va a decir. No va a decir cuesta trabajo este, tío. Trabajillo esta. Joder, tío, ya ni eso. Maricón, tío. Thank you.
Creo que le va a matar unos cuantos bichitos de estos, tío. No, no, sí, desde luego aquí en este juego no va a ser. Uf. No, aquí va esto. Que con esto se me da mejor. Ahí. Al que os gusta. Con rincones. Yo siento que hay rincones. Tiene esto lo voy a vender. Mapa de mazmorra, lo típico. ¿Cómo llego yo? Ya está, vecino por ahí.
Vale, que está por aquí por la parte de atrás, decirle digo. Eso digo, como digo, por otro lado. Vale, esto que es. En vez de tener que dar la misma vuelta que he hecho antes, ahí. Aquí. Y vámonos por aquí. Vale, esta parte jodida.
suficiente ira. Pero como ya al final ya. ¿Qué, hombre? ¿Qué dices, tío? Y me estaba curando. Necesito más ira. Suficiente ira.
No, esto no, tío. Bueno, macho, ¿por qué? ¿Por qué te ha costado esto? Cago en la virgen. Tiene que estar arriba. Espérate, voy al baño un momentito y ahora vengo.
Vale, ya estoy aquí. Disculpa el retraso. Dime una cosa. Vale, ya sí, estoy más que preparado. Ahora sí.
que ahí tiene que haber algo. Bueno, tiene que haber una manera para llegar. Tiene que haber una manera, digo yo, ¿no? Claro, tiene que haber una manera alternativa para llegar. Vale, tío, sin problema. Vete a cenar tranquilo, tío. Vete a cenar con total tranquilidad. Sí, yo espero que sí. Que te dará tiempo. Ah, no pasa nada. De todas maneras, yo estoy haciendo ahora misiones secundarias. Estoy haciendo esta y otra que tengo que hacer. Una mole chamuscada. Es irrompible. Irrompible. O te quita casi la mitad de vida. No sabes tan irrompible. ¡Huesos! ¡Tráele huesos a Gorn! A ver, queda guapo, su tío. ¡Quema! ¡Quema! Ah, bueno, que queda estando una cosa y otra cosa muy distinta, que queda guapo. Boh. Me han quitado los cofres, qué farso. Yeah.
¡Gor es irrompible! ¡Huesos! ¡Tráele huesos a Gor! ¡Quema! ¡Quema! Maza mágica, un arma de increíble poder y olvidada con el tiempo. Fue empuñada por un antiguo caudillo Lich cuyo reinado de conquista se convirtió en polvo. Se guardó en las profundidades de la sepultura bajo la llanura de los muertos creyendo que jamás resurgiría. Lo único que queda de su historia está grabado en la ranura de su hoja. Ay, también tengo que... No, madre mía, tengo que soltar el libro. Tengo que... Bueno, el libro no es el pergamino. Cuatro, seis, siete.
Mira cuántas cosas tiene Bulgirin. Mercancía fresca. Nivel 17. Vale, ya no se puede mejorar más. Nivel 17, estoy en nivel 12, pues ya ves. Tengo cosas nuevas si tienes la moneda. ¡Una ranga! Ha recogido una llave de hueso. Lleva este objeto a la estructura de talla de las aguas para desbloquear su abundante tesoro. Vale, espérate, voy ya. Creo que estaba. Voy a tirar por aquí porque aquí sé que hay punto de agarre. Ahora mi pregunta es, ¿cómo llego de allá arriba?
Vale, ya le pillé el truco. Vale, no era aquí. No. Vale, este está ya abajo, escondido.
Vale. No. Para mí queda en este camino. Para mí queda en el caminito ese. Señora de aquí. A ver si era aquí. Estaba la puerta que te busco, tío. Espérate, por aquí no. Necesito el teléfono, de verdad, tío.
Vale, ya estoy aquí. Ahí la quitaba. Talismán del maestro de armas. Sobre la creación de este amuleto solo existen rumores. Solo existen rumores y leyendas. Muchos aseguran que una vez perteneció al enigmático guerrero conocido como el malvado K. Lo que sea auténtico es el poder de Talismán, el maestro de armas como se conoce. Posee el conocimiento y las habilidades de un guerrero sin igual, campeón de 1000 duelos. El amuleto puede transmitir parte de su conocimiento de la guerra a su portador. No sé para qué carajo lo soltaba, pero bueno.
A ver, esto está roto. Voy a dedicar los cofres de aquí. Imposible. Vale, dinerito, bueno. Vale, me hacen falta 6 puntos de habilidad para mejorar. No, 9, perdón. 9 puntos de habilidad para mejorar estos 3. Vale, ahí.
Ya tengo yo algo para... Ya tengo yo algo para... Con lo que sacrifica. Ahí. ¿Dónde va? ¿Dónde va el paro?
Me paro, cabrón. Blindado y ya toma por saco. Zarpas de Beisir. Encontradas en las propias entrañas de la bestia, esta hoja de guadaña ha estado pudriéndose durante milenios dentro de Beisir. Las hojas encantadas se fundieron con su propio tributo y crearon un arma de estatus legendario. No se sabe quién fue su anterior dueño, pero el trabajo artesanal que lleva la hoja no tiene parangón y permite una precisión de bruto. Permite una precisión y una brutalidad extrema que consumen la carne hasta el hueso. Vale. Tú has rozado la oscuridad una, otra y otra vez. ¿Cuál fue el peor pecado? ¿Crear un monstruo o enviarte a matarlo? Sea como sea, se acabó. La pesadilla de Gorn ha terminado, por fin. Aún veo la chispa de la vida ardiendo en su interior, convirtiéndolo en escoria. Que la piedra nos perdone, jinete. Yo no podré perdonarme. Mira estos nuevos talismanes. Vale, no, no. Jinete, buena suerte.
Aethir no volverá a molestarte. Una era de sangre y violencia ha terminado. Pero aún tienes que demostrar más. Sobreviviendo a esta prueba, has demostrado tu poder. Y que tus heridas van más allá de la carne. Vale, a ver. No hay más nada que... A ver, muy bien, que tener más. Con esto. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta, qué cabrito. Qué cabrito el tío, la madre que lo trajo. Eso digo yo, ¿qué pasa? Muchas gracias por la raíz, tío. Muchas gracias por la raíz, tío. Se agradece un montón, tío. Se agradece un montonazo. Así que yo estaba dando más vueltas que un garbanzo en el bocón, viejo, tío. Lo tuyo no era normal en el boom, tío. Lo tuyo no es normal en el boom, tío. Ahí dando más vueltas que un garbanzo en el bocón, viejo. Lo tuyo es, vamos. Lo tuyo no era ni normal siquiera. No, bueno, que estás viciado, eso es que hace corto. Eso es que hace corto. Entonces, ¿qué estás viciado con en el dúo? Eso es que hace corto. Eso no es nada, hombre. Eso es corto. Sígueme. Eso es que hace corto para ti, hombre. Sígueme. A ver, voy detrás del gorila este. ¿Qué dice que quiere que lo siga? No, desde luego. Desde luego. Un chiquillo. Cago un 10. Estoy diciendo, digo, este tío, ¿cuándo va a parar de dar huerta? Cago un 10. Vamos a ver. Cago en la hostia, no, pero está entretenido, ¿eh? Está entretenido el juego. ¡Ni una araña! Me encanta, bien para calentar, mira tú qué gracioso. El gorila. Está bien para calentar, ¿eh? Sí, bueno, yo cuando lo jugué en su tiempo. Yo lo jugué en la Play 3 pirateado encima de todo. Y yo esto. Me va. Este que me va a hacer. Se va a caer en la esquina, ¿no? Me imagino. Mira, a ese va a quedar gorila en la esquina. Haremos que va a ese. Ya lo supongo yo. Me tengo que subir aquí. Ah, bueno. Qué falsedad más grande.
Este no, este ya está activado. Vale. Ahora. Ahora sí. Antes quiero hacerlo como el 1. En el sentido de. De engancharme. Pero se ve que no. Se ve que no me ha salido bien. Bueno. Palanquita. Ahí está, para que el otro pueda cruzar. Ahí. Está por aquí. Ahí. Vamos a tirar de la cadena. Bueno, de la cadena no. La palanquita me ha dicho. Voy a quitar esto. Oh, coñazo. No voy a tirar. Este se me enrolla a mí. Esto. Esto. Vale, entonces. No. Esto. Voy a coger y mejorarlo. Vale, ya que esto. Espérate. Pero esto desde cuando. La masa máxima, desde cuando hay una arma poseída. Ahora me estoy enterando yo. Ahora me estoy enterando. Ahora me estoy enterando yo porque la masa máxima está poseída. Espera. Porque parece que tiene buen daño. Se deja porque parece que tiene buen daño. Y le da una oportunidad. Ah, un corazón de piedra. Contiene el alma de un gran hacedor. Encuentra la forma de bajarlo y yo lo llevaré. ¿No? Muy bien, ya te tengo. Ahí está. Eso. Espérate. Ahora, uy. Ahora sí. La muralla no me gusta. Cole cua. Espérate, lo voy a hacer yo, ¿eh? Mejora. Ahí. Podré llegar. No, mierda. Pero en el plus original o en el premium. A mí que está en el premium, ¿no? Sí, quiero llegar al otro lado. Madre de hecho. Yo tengo el original. Ay, como digo yo voy a hablar de sí, ese. Es el que tengo yo, el que dan los juegos mensuales. Es el que tengo yo, el que dan los juegos mensuales. ¡Rápido, vamos! ¡Ja!
Otro cofre ahí arriba, tío. Supuestamente me dice que están. Supuestamente me dice que está ahí. Ese es el problema, tío. Ese es el problema. Es el coñazo que tiene, tío, que tocan eso. Coraje perder el cofre de ese. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vino Luz pensando. Estaba jugando el juego. Normal. En cuanto vio la categoría, pensó, hostia, a ver qué duna. Claro, cuando vio la categoría, mira, uff, qué raro. Voy a ver qué duna. Y claro, se metió por lo mismo, por la curiosidad. Ay, que eso es normal. Eso es lo más normal del mundo. A ver si puedo volver yo otra vez al recorrido ese. Tranquilo, jinete. Me encargo. ¿Dónde lo quieres? Yo lo quiero en mi casa, en el salón. Que elimíname. Vamos a llevar esto al guardián. ¿Qué quiero? Yo quiero que lo lleve. ¡Madre de piedra, ayúdanos! Ayúdanos, dice. Ayúdame a mí. No voy a poder. De magia. Aquí voy a aprovechar. Ahí. A ver si hay alguno de los bichos. Un contratiempo. Esto es un poco claro. Así cualquiera. Eso casi sale.
¿Qué te pasa, grandillón? Ah, mierda, me he caído. Me he caído la lava. No, el culo. Encima pide Martí. Encima pide mal colega. Venga, hombre. Venga, hombre. Dame, el tío pide, ¿no? La vieja piedra despierta. Que se despierte y que ya es hora. Se le ha dado mucho rato la piedra dormida. Oh. Me agarro parto en dos más. Ah, grandioso, va a tener que hacer un poquito. De aquí hay que abrir yo la puerta. Hola, ¿hay alguien ahí? No, no hay nadie. No hay nadie. Solo estoy yo con mis pensamientos. Vale. Vale. Vamos a subir aquí y coger esto. Esta monita del barquero la voy a coger para mí. Malamente. Bueno, saltado no, que he calculado la distancia a la hora de correr malamente. Vale, el pájaro creo que me está diciendo que quite por aquí. Es que claro que por aquí no hay nada, no hay ni un palo ni nada de esto para que haga de contrapuerta. Que haga de esto. No hay ningún mecanismo para abrir la puerta. Que es lo que yo quiero buscar, un mecanismo para la puerta. ¿Dónde está, tío, el mecanismo de que lo busco? Por Dios.
que tirar por aquí el pájaro, ¿no? Ah, coño, que estaba aquí. Quédate ahí, yo iré a la puerta. Madre mía, yo dando vueltas como un subnormal. Pensando. Estoy listo. Buscando algún mecanismo. Y estaba la baldosa ahí abajo. Madre mía, tío. No, yo también. Sube, jinete. Yo te lanzo. Hasta el infinito y más allá. Oh, saltas como una niña. Vaya. Y lo dice el que me lanzó. Vaya por Dios. Lo dice el que me lanzó. Me dice que salto como una niña cuando fue el que me lanzó. Ah, hombre. Ah, te voy a decir aquí más cosas para romper. Ahí, a buscar cositas para romper, para ver si hay dinero. Mira, monedita del barquero. Estas cosillas siempre vienen bien. Vale, ahora mierda. Bueno, yo no sé si yo lloraba, macho. Mierda, no me ha salido bien. Joder, ya es la segunda vez que me pasa esto. Thank you.
ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo corre, colega? ¿Y tú cómo corre? ¿Y tú cómo corre? ¿Sabes que me te vino por el cartucho? Espérate, ya coja yo. Mi coleguita. Me lo dejo atrás y todo para tu chico. Este lugar está muy tranquilo. Demasiado. Y no me gusta. Estando tranquilo no me gusta. Tú primero. Esto ya lo tienes. Tú primero. Bien, sigue adelante. Voy a descansar. Me voy a bordear. Tú primero. Ahora está cansado. Esperaré aquí. Tú sigue adelante. Que no puedo hacer nada con la palanca por ahora. Por aquí. Espérate, voy a coger esto. Voy a mejorar mi arma. Pues sí, se puede mejorar, no sabía yo que se puede mejorar.
Tómalo entonces. Vale, ya ves que le... Procura no romperte nada, jinete. Tampoco por lo que me voy a romper. Por lo que me voy a romper tampoco voy a esperarme gran cosa. Esto ya lo tiene. Pues me tiro. Voy a ir a mirar lo que hay debajo del agua, que nunca sabe. Uno nunca sabe lo que se puede encontrar. Mira, por ejemplo. La paralquita que hay que tirar, bueno, que hay que activar, mejor dicho. Más del montón. Vale, por aquí. Por aquí, a ver si es por aquí, que creo que sí, creo que es por aquí, sí, por aquí. Otro cofre a falta de uno de estos. A falta de un cofre, otro. Bueno, mira, mejor. Guante de hacedor, creado para el campeón que se alzase contra la corrupción. Artesanos, herreros, hacedores forjaron esta obra de arte como escudo para aquel que protegiese toda la creación. Vale, lo mismo. Lo mismo.
Lo mismo. Se me han dado toda la puñetera armadura. No me convence mucho. Vale. Ahora sí me engancho bien. Vale, esto ya está hecho. Tú primero. No te abras la cabeza, ¿vale? No, tranquilo, Gramillo, que no me voy a abrir la cabeza. A ese paso no llego. Thank you.
la pelota. La pelotita por aquí. Ahora es cuando os presentas a tu martillo. ¿Eso es todo lo que sabes? No le hemos dado ni respirar. Tiro gordo, siempre parece igual. Parece el momento de luchar. Estoy medio gordo. Niño. El gordo siempre igual, siempre en medio. Por lo poco que hace, siempre está en medio. Ahora sí está todo limpio. Y aquí no va. Ni más nada para romper. A ver. Mira. Vale, parece que ni más nada de... para romper. Yo me encargo de esto. Inserta esto. Thank you.
Vale, ya estoy aquí otra vez. Yo tengo un punto de habilidad, ¿no? Ah, tengo dos, pues mira. Este ya mejoraré estos dos al máximo y ya está. Ya no hay cosa que me quito de encima. Que ha subido el nivel del mar, ya. Me da la vuelta, bebé, por aquí. Voy a tener que hacer por el otro lado. Voy a tener que hacer un pequeño rodeo. Del corazón a la piedra fluye la sangre de la vida. Allá vamos. Para que nos vamos. Te tengo, jinete. Sube a bordo. Vamos a activar esto por si acaso. Ahí. Parece que lo puto. He tirado piedras más grandes. Que ha tirado piedras más grandes, pues yo me alegro. Muy bien, ya te tengo. Tú primero. Yo me alegro por el tío que le tira piedras más grandes. Creo que ya está. Creo que ya está, pero ni siquiera es mucho pena, ¿no? Ni siquiera mucho, ¿no? Ya está diciendo que ya cree que ya está.
supongo que será aquí. Hay algo en esto que no me convence. No me convence ni a mí. Te va a convencer a ti. Imposible. A ver, voy a mejorar esto. No. No te está al máximo. Debes colocar la piedra en el guardián. Hemos visto su obra, jinete. La corrupción emana de ahí. Los otros dos corazones de piedra eran puros. Espero que su resplandor purifique el tercero. Tal vez. Karn, el mayor riesgo es no hacer nada. Ya. Se ha evaporado como lluvia en una fragua ardiente. Tenías razón. Me equivoqué. ¿Qué hemos hecho? ¿Recuerdas lo de divide y vencerás? Tú busca al guardián y yo buscaré a los demás. Tienes que seguir sin mí, jinete. Tienes que seguir sin mí, jinete. Pues ya está. Voy a cortar directo por aquí. A ver. Voy a hacer un array. A ver aquí, a ver quién pillo por ahí.
Estoy buscando quién hacerle. Vale. Pues nada, lo he dicho. Voy a cortar directo. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido. Y mañana nos vemos con otro. Mañana nos vemos en otro capítulo más. Espero que os haya gustado. Espero que lo hayáis disfrutado. Y mañana nos vemos en otro capítulo. Hasta luego.